descendemos por el lado de los Camerano, de una familia italiana. Mi bisabuelo Silverio Camerano Papa se radicó en Barranquilla y en Santa Marta. Ellos eran ingenieros. Sus hijos fueron Alfredo y Rafael, que son mis ancestros inmediatos, ingenieros que se encargaron de parte de la arquitectura neoclásica de Barranquilla, construyeron el Liceo Celedón de Santa Marta, el Mercado Antiguo de Sabana Larga, hicieron obras en Magangué, en Convención Norte de Santander. Y Silverio, bueno, ellos se casan en segundas nupcias con mi bisabuela, que era natural de Magangué, Olivia Villacop Lozano. Mi abuelo era Rafael Camerano Villacop. Son de origen de Centuripe, Sicilia. Y nosotros, bueno, mis padres y ancestros se levantaron aquí en Barranquilla. Ellos nacieron entre Santa Marta y Magangué y estudiaron aquí en el Colegio San Roque. Vivieron ahí en ese sector del año 1916, era mi padre. Mi madre también es de una familia del Magdalena Grande, nacida en el Cerro de San Antonio y educada en Santa Marta en el Instituto Magdalena. Era bachiller normalista y después estudió pues literatura en la Universidad del Atlántico y fue profesora, fue maestra del Colegio Barranquilla para señoritas. Es decir, somos una familia, nosotros barranquilleros, plenos de haber nacido y estudiado y criado y levantado a nuestros hijos aquí también en Barranquilla. Un amigo que es paisa dice que Barranquilla es como una prendería, que el que se queda 6 meses se queda para toda la vida. Y nunca pretendí, a pesar que mis hermanos se fueron a Bogotá casi todos y se quedaron en Bogotá. Mi hermano Rafael, ingeniero electrónico, profesor destacado en Bogotá, ya se quedó. Mi hermana Edith, que regresó nuevamente a Barranquilla. Ruth vivió también en Bogotá muchos años y se regresó a Barranquilla. Pero yo sí me quedé aquí, logré estar, estudié aquí mi pregrado, fui a Europa, regresé, me casé y tengo mis hijos y mis nietos aquí. Porque Barranquilla es chévere, una ciudad, primero que no tiene los abolengos esos que tiene Cartagena y Santa Marta, es una ciudad más, digamos, más libertaria, por decir lo mínimo. No la fundó nadie, no tiene blasones, abolengos, escudos de familias de alta alcurnia. Y creo que el desarrollo mismo capitalista de Barranquilla, que no tuvo esa carga colonial, feudal, hizo hombres y mujeres mucho más libertarios que lograron albergar gran parte de gentes del interior. El desarrollo del río Magdalena trajo mucho paisa. Si uno mira las empresas del río entre finales del siglo XIX y principios del XX, se va a tropezar con cosas como esta. Francisco de Cisnero, que trabajaba como cubano ingeniero a una empresa inglesa para hacer la línea férrea de Ferrocarril Bolívar, Barranquilla-Cartagena, y que lo mochó Rafael Núñez por razones políticas y nada más lo dejó parado ahí en Puerto Colombia, que es donde está la estación. Hizo ese muelle ahí en el cerro, en la zona del Cerro Cupino, pero la gente no sabe que también hizo la línea férrea de Puerto de Río a Medellín, que entra por todo el territorio antioqueño, y hay una población, después de desbrozar la montaña, que se llama Cisneros, en honor a él. Bueno, toda la maquinaria, todas las líneas férreas que tenía que traer del exterior de Inglaterra y de Estados Unidos, las llevaba por el río Magdalena y creó una empresa naviera en Barranquilla. Si uno coge a los navieros, a la familia Muñoz, a la familia del propio Cisnero, se va encontrando con que todos esos apellidos paisas llegaron a Barranquilla entre finales del siglo XIX y principios del XX, producto de todo el desarrollo que el país tenía en ese momento en materia de producción para exportar, importar, pero también para su desarrollo férreo, que fue una de las razones cardinales por las cuales el río tuvo tanta importancia y el puerto en Barranquilla, más que Cartagena y más que Santa Marta. Bueno, yo pienso que son varios. Barranquilla, bueno, el solo hecho ese que hablamos de no tener íconos,
que la represente, excepto que es una ciudad que es el Junior y los carnavales, la vida cultural, hizo posible que gente muy llana tuviera hoy día tanta significación en el mundo. Si uno coge el grupo Barranquilla, por ejemplo, que es la parte cultural más importante de mostrar en la ciudad de Barranquilla, García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, Figurita, Alejandro Obregón, excepto Obregón, que era el hombre más millonario de ellos, nacido allá en Barcelona, España, hijo de gente muy rica. El resto era gente que venía de los municipios, gente de clase media, media o media baja, que habían logrado medio educarse, hacer el bachillerato en su momento, y sin embargo tuvieron una irreverencia que los caracterizó. No usaron saco, no usaron corbata cuando estuvieron aquí. Cepeda Zamudio le decían el cabellón, andaba con ropa de drill y en abarca, lo mismo Obregón. Y la ciudad se prestaba para eso. Tal vez no lo podían haber hecho en otra ciudad. Si tú miras a García Márquez en Bogotá, tú lo miras de vestido entero, trabajando en El Espectador, que después lo mandó a Roma para que cubriera la muerte del Papa Pío XII, que demoró tanto para morirse, que llegó un momento en que El Espectador tuvo que votar a Gabo, y Gabo dijo, no, yo no me devuelvo. Yo me voy, es para Francia ahora, y se fue para París sin un solo peso, con Plinio Apuleyo Mendoza. Entonces yo creo que Barranquilla la caracteriza, es la irreverencia, y yo creo de que eso ha hecho posible su carnaval, eso ha hecho posible su gente desenfadada, eso ha hecho posible que Gabo dijo que él no viviría jamás en Barranquilla después de haber tenido la fama que tenía, porque él sabía que a los dos días la gente le estaba diciendo a Javi o Gabo, ¿y qué? ¿Cómo es el cuento? Entonces, de que aquí no había reverencia de ninguna naturaleza. Y eso lo hizo, eso es una confluencia de factores culturales. Una de ellas ha sido que Barranquilla es pluricultural. Primero, por la presencia de una población extranjera. Aquí confluyeron americanos, franceses, árabes, chinos, italianos, gente venida de todo el mundo, producto del desarrollo capitalista que caracteriza la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del XX. El puerto, el haber tenido la ubicación a orillas de la desembocadura del río Magdalena, que es la única vía que cubría realmente e intercomunicaba al país. No había otra manera. No habían carreteras. El sistema de las vías nacionales se desarrolla después de los años 50. Tal vez con Rojas Pinilla fue cuando más se hicieron vías. Las líneas férreas, que eran las que intercomunicaban en ese momento, entraron en un desgaste, no se mantuvieron, desaparecieron en gran parte del país. El llamado Expreso del Sol, que lo teníamos en la vía Ciénaga-Bogotá, se desapareció. Se acabaron los ferrocarriles, pero el puerto logró sostenernos. Entonces, el puerto y la industria ubicada en su momento en Barranquilla, sobre todo la producción tendríamos las petroquímicas, las químicas que se instalaron en Barranquilla, la producción de las gaseosas, que también fue algo importante para su desarrollo, la cervecería Barranquilla, que es la que hace posible el servicio público de energía. La primera empresa de energía estuvo íntimamente ligada a la importación de las maquinarias que las trajeron de Inglaterra, la familia Osorio, que fue la que fundó la cervecería inicialmente, antes de que la tomara Santo Domingo. Las empresas de vidrio, en el caso de Peldar, las empresas de productoras de nylon y de fibras, que la tenían casi toda la comunidad hebrea, la empresa textilera, la manufacturera, aquí se produjeron todas las mejores marcas nacionales de talla internacional, con franquicias como la Van Heusen, la Arrow. Podríamos decir que todo ese auge industrial que envuelve a la ciudad entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX va a hacer posible que Barranquilla confluyan distintas culturas que hicieron posible esta ciudad así como es, una ciudad muy llana, muy plana,
y de gente sumamente agradable y de buen trato. Bueno, de niño, bueno, yo nací en el barrio Recreo de Barranquilla, en la carrera 42 con 54 y 56. Ahí está todavía la casa, como decían, atrás del SIC, que después fue el DAS, el Servicio de Inteligencia Colombiano, que quedó toda la vida en ese punto. Hoy día es las oficinas de extranjería. Luego vivimos en el barrio Boston, en la 63 con la 50, luego en las 48, entre 76 y 79, ahí hice mis primeras letras en un colegio que se llamó Marujita, donde estudiamos una cantidad de gente que hoy día somos todos adultos. Y luego en el colegio Bifi estuve toda la primaria, la mitad del bachillerato, y terminé en el colegio Colón mi bachillerato. Vivimos en el barrio Bellavista al final, muchos años, en la 63 con 68. Esa es la historia. Y estudié en la Universidad Libre de Barranquilla, me hice abogado ahí en la Libre. He litigado toda la vida, llevo 43 años litigando, he hecho parte de las asociaciones de abogados a nivel nacional, he sido presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, Seccional Atlántico Andal, he estado en la vida política local, en partidos alternativos, y he estado, pues, si se quiere, jugando un rol profesional y un rol social. Él ha sido lo que me ha caracterizado acá. Para el barranquillero, las personas, por muy importantes que sean, no dejan de tener el signo humano. Y en ese sentido yo creo que somos solidarios, somos buenos amigos, somos muy sinceros, somos muy folclóricos, no somos muy dados a las solemnidades. También medio espantajopo el barranquillero, hay que decirlo con la mejor manera. Le gusta la pinta, le gusta también el plante. Es una idiosincrasia muy caribeña. Nosotros tal vez somos los que más nos parecemos a los cubanos, a los puertorriqueños, a los dominicanos. Hacemos más la familia caribeña que la familia andina, y en ese sentido yo creo que Barranquilla, además, por el desarrollo capitalista que tuvo, tiene una mentalidad mucho más libertaria que la propia Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del Caribe colombiano. Lo primero que hay que decir es que en la profesión nos enfrentamos también varias escuelas. La Escuela del Caribe en el derecho es una escuela que se ha ido abriendo paso y reconocimiento. Había la idea que los mejores abogados tenían que ser andinos, tenían que ser nacidos o en Bogotá, o en los Santanderes, o en Boyacá, o en Antioquia, y esa idiosincrasia se ha venido abajo cuando hemos tenido no solo juristas de alta talla en las altas cortes y en el litigio, sino también en todos los aspectos de la ciencia y de las artes en general. Esta manera de ver la vida distinta como caribeño ha obligado también a que se hayan reconocido y cada vez se profundice de mejor manera el concepto de región. En este sentido, nuestros tribunales, bajo esta óptica y esta idiosincrasia, puedan ver de una manera distinta lo que es la influencia de la costumbre, que en el derecho es fuente para poder calificar los contratos, calificar las relaciones de pareja, calificar los asuntos de familia e incluso para mirar las modalidades del delito, que tienen unas connotaciones distintas en el Caribe a las del interior. Y si se quiere, somos una cultura de paz, en el sentido de que todos los conflictos sociales que han tenido en el interior del país una connotación sumamente violenta, de suyo la guerra civil vivida se denominó la violencia en Colombia, podríamos decir que Barranquilla fue un solaz con respecto a esa manera trágica de resolver los problemas sociales y políticos en el resto del país. Ha ayudado, pero también ha sido motivo de conflictos. A veces, cuando uno litiga frente
a un tribunal que no sea costeño o que la contraparte tiene una educación de pronto distinta, a veces choca y piensa de que la manera desenfadada y muy particular de ver, interpretar y expresar jurídicamente los problemas les llega también a una cierta dosis de regionalismo que no deja de estar presente en el proceso del litigio profesional. Por eso hay que tratar de crear una mentalidad universal y de poder entendernos en este caso con los jueces, con los magistrados y con los colegas abogados que representan intereses de contraparte y que de pronto se puedan sentir por momentos arrollados por la palabra o por la idiosincrasia o por la manera de pronto más sencilla de exponer los problemas que tenemos los caribeños frente a las solemnidades y a los protocolos que a veces esconden es la ignorancia o la prepotencia en algunos colegas y juristas de este país. Parece mentira, pero la Barranquilla de antes, las calles eran asfaltadas. Es una de las cosas que llamó la atención, no había cemento rígido. Eso significaba de que el transitar por las calles era sumamente agradable. No, era la capa de rodamiento, como se decía, era bastante lisa en términos generales y también nos servía a quienes estábamos jovencitos a jugar bola de trapo en la calle, hacíamos béisbol playonero, en las bocacalles jugábamos béisbol y partíamos a veces más de un vidrio. La ciudad era mucho más sana, hay que decirlo, desde el punto de vista de que no se habían disparado todavía niveles de delictuales como lo hoy pues lo registran las estadísticas de las crónicas rojas. Había un nivel industrial mucho más acentuado, por lo tanto había una clase obrera verdaderamente en trabajo permanente en la ciudad. Esto hay que decirlo, hoy día la gente se sorprende de que Barranquilla tenga tanto sastre, hombre y mujer. Pero no hay que olvidar de que todo eso viene de la Barranquilla de antes, cuando había la industria manufacturera, lo propio la farmacéutica. Barranquilla fue pionera, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico entregó en su momento los mejores farmacéutas al país. La arquitectura de Barranquilla, hay que decirla, que ha sido destruida en gran parte. Tuvimos la oportunidad de haber vivido la Barranquilla de las casas con menos edificios. Hoy en esta edad adulta tenemos más edificios que casas. Y esa arquitectura era sumamente bella. Una parte hecha por arquitectos extranjeros, arquitectos locales, pero también por maestros de obra. Hay barrios casi que completos que tenían más o menos una misma fisonomía o muy parecida en lo que eran las fachadas de las casas y la distribución interior. Y no saben que detrás de eso había unos maestros de obra sumamente selectos que hicieron posible viviendas muy dignas. Hay que decir también que la Barranquilla en que nos desenvolvimos de niños tuvo una gran influencia en la educación. Hubo una preocupación porque el sector privado no avasallara la posibilidad de la gente de menos recursos de tener una educación pública adecuada. Y en ese sentido se fueron creando instituciones, el Colegio Barranquilla para varones, el Colegio Barranquilla para señoritas, las anexas, los institutos tecnológicos como la Industrial, el SENA, las técnicas de comercio, las escuelas de bilingües que empezaban de secretariado para las mujeres, crearon una primera generación
de mujeres vinculadas a la industria, al comercio y a la banca, que van a ser pioneras para lo que va a ser después la explosión educativa de abrir las puertas de la universidad pública y de la universidad privada a hombres y mujeres. Creo que vivimos toda esa etapa y toda la transformación de la ciudad de Barranquilla. Ahora bien, vivimos una crisis también, porque nos correspondió los años 60, 70 y 80, que fueron los años más críticos de Barranquilla, donde una clase política corrupta se apropia de las empresas de servicios públicos y llegó un momento en que dejaron a la ciudad sin ningún tipo de servicio. Eso por la falta de planificación. Había que decir que en la medida en que la violencia se incrementaba en el interior, la gente se venía a vivir a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, y no previeron que la ciudad se iba a acrecentar de una manera vertiginosa entre los años finales del 40 al año 70, en que ninguna empresa de servicios dio abasto. Entonces Barranquilla se quedó sin agua, los servicios de energía totalmente deficientes, el servicio telefónico colapsó y vivimos la crisis que nos tocó a los que habíamos visto una mejor ciudad entre el 70 y el 80. Fue el desastre, fue la debacle de Barranquilla. De tal manera que la gente, después de la constituyente, se logran introducir unos nuevos instrumentos para el manejo de las empresas de servicio, está dispuesta a no regresar y a no volver a una etapa en la cual podamos poner en vilo los buenos servicios de los cuales hoy goza la ciudad, ¿no? Y es un concepto muy profundo, es una espiritualidad barranquillera. Y ese modo de ser, que es lo que nos caracteriza, es lo que puede hacer posible un entorno humanístico, material, donde las zonas de uso, de servicio público, de uso público, de solaz público, cada vez sean más apreciadas por el barranquillero y por el país hoy día. Pero yo diría que sería lo que más aprecio, es el modo de ser y la calidad de la gente. Que la corrupción pueda invertir el signo del desarrollo de la ciudad. Tenemos una corrupción que en medio de ella, hay que decirlo, la ciudad ha crecido, la ciudad presenta unos mejores entornos sociales desde el punto de vista de la oferta urbanística, pero es necesario mirar aspectos sociales, humanos, que tienen que ver con la posibilidad de generar empleo, estudios, esperanzas en la juventud, mejores condiciones de vida. Creo que ese es el reto de Barranquilla en este momento, para evitar que la llamada inseguridad, que no es más que desigualdad social, pueda no hacer tan vivible y tan agradable el solaz de los barranquilleros. Bueno, mi padre, yo podría decir que fue un autodidacta que se destacó en el periodismo, en la vida política, fue parlamentario, llegó al Congreso de la República en nombre de la ANAPO, que era un partido alternativo, y además de eso, se desempeñó en el sector laboral, fue inspector del trabajo en lo que entonces se denominó Colpuertos de Colombia o Puertos de Colombia, y no dejó de ser siempre de laborar en esas líneas, en la prensa, en la literatura, en el sector jurídico laboral y en la vida política local. Fue un líder connotado de la Alianza Nacional Popular. Mi madre, también una mujer educada, culta, fue bachiller normalista del Instituto Magdalena en Santa Marta. Luego estudió en la Universidad del Atlántico. Ella se dedicó pues a la literatura, escribía cuentos, poesía. Fue directora del Departamento de Idiomas del Colegio Barranquilla para Señoritas.
y en ese ambiente cultural nos levantaron a nosotros. Mis hermanas estudiaron en el Colegio María Auxiliadora de Barranquilla y fueron bachilleres y luego todas ingresaron a la universidad. Mi hermana Edith estudió en el Colegio Mayor del Rosario en la Facultad de Derecho. Mi hermana Ruth estudió en la Universidad Nacional Pedagógica. Mi hermana Ana Mercedes estudió en la Universidad Autónoma de Colombia. Mi hermano Rafael, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá, con muchos magísteres, matemático puro, astrónomo, bueno, y tiene varias obras en la línea de la estadística y las matemáticas aplicadas a la electrónica. Y en el caso particular mío, abogado, he sido litigante en todo el país y he tenido una vida también activa desde el punto de vista político en partidos alternativos. Todos estamos casados, con hijos, con nietos. Mi esposa es una psicóloga, mi suegro fue un gran abogado, el doctor Víctor Velázquez Castro, con quien me hice abogado, digamos, al detalle desde el punto de vista procesal, que es lo que hemos hecho nosotros, hemos sido abogados litigantes. Y creo pues de que esa formación viene de tiempo atrás. Mi abuelo fue el alcalde de Ciénaga en las Bananeras en el año 28, defendido por Gaitán. Mi abuelo Víctor fue miembro de la Academia de Historia. Mi tío Nicolás fue presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Nicolás Fuentes Jiménez, y además de eso fue un excelente abogado, contralor del departamento. Mi tío José Daniel fue director de los Ferrocarriles Nacionales, era egresado de la Universidad Nacional, ingeniero civil, hermano de mi abuelo Víctor. Es decir, venimos de una familia como de académicos y profesionales de tres generaciones, que no era fácil. Haber logrado ellos estudiar en la Nacional, eran profesionales de los años 20, dio la posibilidad de que entonces por varias generaciones lo que se hubiera comunicado hubiera sido cultura, lectura, amor por el estudio, y eso creo que es un bagaje que hoy día nosotros apreciamos. Bueno, mis hijos son, el mayor Gino estudió Derecho en Barranquilla y en Bogotá, él es egresado de la Universidad Libre de Bogotá, especializado en Derecho Financiero en la Universidad Javeriana y con una maestría en Derecho Público en la Universidad del Norte. Mi hija Yanina es abogada, estudió en la Universidad del Norte, ella tiene una maestría en resolución de conflictos con la Universidad del Norte y la Universidad Castilla-La Mancha en España. Ambos son litigantes y son consultores. Mi hija Elvira, que vive en Maicao, ella está en actividades pues, muy comerciales, familiares. Esos son mis hijos, son tres. Mis nietos estudian, mi nieta mayor en el Colegio Altamira, hace parte del equipo de los simulacros de Naciones Unidas, acaba de llegar de la Universidad de Georgetown y de Washington, es bilingüe y es sumamente culta, lectora, a sus 13 años, muy destacada en el Colegio Altamira. Mi nieto Luciano, también bilingüe, tiene su especialidad o su afición son las matemáticas y el deporte. Tengo una nieta recién nacida, Francesca, y tengo un nieto Santino que tiene 3 años y medio, está todavía en el jardín, también muy querido, y tengo un nieto de adopción que es Diego, que también está en el colegio, y un muchacho destacado de 7 años. La familia, la parte mía, nos quedamos aquí. Mis hijos, tengo mi hermana Ruth, que vive aquí, ellos son uno de los directivos del Politécnico. Bueno, ya a estas alturas yo no me voy de Barranquilla. Yo creo que quiero vivir y morirme en Barranquilla y no dejarle. Yo creo que después de uno de 7, 8 días de estar de paseo, que lo he estado en Europa, en Estados Unidos, aquí en las islas,
ya quiere uno regresar a la casa y regresar a la gente de uno. Entonces, es muy difícil de que, vuelvo al cuento de la prendería, el que se queda en Barranquilla 6 meses, se queda para toda la vida. Bueno, el barranquillero lo que más le gusta es hablar y escuchar música. Tener una buena conversación, tomarse una bebida espirituosa, estar bien acompañado, comer bien y tirar un pase también, a veces en la troja o en cualquier sitio público que sea agradable. La verdad es que lo que más me gusta es conversar y estar con amigos y amigas. El barranquillero le gusta estar es con gente decente. La decencia no tiene que ver con las clases sociales. Hay gente que puede ser de estrato 6 y ser lo más de pronto grosero, gente que no tiene de pronto buenas costumbres. Y puede haber gente muy humilde y ser la gente más decente y más agradable. Y en ese sentido el barranquillero creo que sabe entender eso, en que las clases sociales no son un óbice para no tener buenas relaciones. Hombre, varias cosas, ¿sabes? Creo que había un transporte público muy amable, la gente utilizaba en todos los estratos sociales, se utilizó la línea del bus público. Eso se hizo, eso se perdió y creo que la ciudad muy difícilmente volverá a eso, cosa que ha atomizado el tránsito. Porque es muy difícil que la gente vuelva al transporte público. La Barranquilla de antes, el poder sentarse en unas mecedoras en la puerta de la casa, ya hoy día es muy difícil hacerlo. Y creo que se ha perdido también un poco de confianza en esto del proceso de invasivo que ha tenido la ciudad también de otras culturas. Creo que eso nos ha ido afectando. Se ha perdido la tienda de la esquina, que era otra cosa que era muy barranquillera, de reunirse en la tienda, de sentarse, tomarse una cerveza. Era como el club del pobre. Bueno, del pobre no, el club, más bien el club social de toda la ciudad llana. Encontrarse en una tienda de esquina, que las había en todos los barrios, desde los barrios populares a los barrios más selectos. La tienda tuvo una ventaja, que fue la del crédito barato y la del crédito de confianza. El dueño de la tienda regularmente, cuando iba a dar un crédito, iba a pie hasta la casa del nuevo vecino que se iba a presentar a la tienda. Y el nuevo vecino le decía, hombre, yo vivo aquí, estoy trabajando en un banco, trabajo en un almacén, soy un maestro, mi esposa es maestra, mis hijos estudian. Y con esa mera confianza se ganaba el crédito. Era la famosa Crediken, Credit Marlboro. Entonces podían mandar a pedir el arroz, los granos, incluso había una. Las carnicerías siempre funcionaron alternas y tenían una denominación que era la fama. No, hay una fama de carne. Y entonces, pero la fama de carne regularmente no era del tendero, sino de un carnicero, que tenían como un servicio alterno para prestarle a los clientes. Y había ese crédito, había un crédito que era de vista y de trato. Y había una particularidad, que el carnicero, cuando se le compraba la carne, si comprabas 2 libras, te daba libra y media de la carne que ibas a comprarle blanda, pero la otra media te la daba dura. Esas son tan abundantes, más que tan cortas, que yo creo que en términos generales, los conflictos primarios son los conflictos de barrio, porque las cosas van de lo menor a lo mayor. Y entonces, creo que la ciudad tuvo en su momento la posibilidad de que
la gente discutir, uno a veces creía que una discusión, que por muy alta que fuera la voz, no iban a lograr llegar a un acuerdo. Y es que resulta que también somos muy dados a ser como un poquito más escandalosos. Tenemos un poquito de más volumen de voz que lo podrían hacer de pronto la gente del interior, y gesticulamos mucho con las manos. Entonces, a veces dos personas estaban discutiendo en una esquina y resulta de que no estaban discutiendo por algo que fuera importante, sino que de pronto era que tenían una diferencia porque el equipo de fútbol, el Junior, que ha sido siempre la novia esta de Barranquilla, como la querida de Barranquilla, como dijo Cepeda Zamudio, entonces estaban debatiendo por un jugador o por el técnico, porque entonces yo creo de que eso, que son cosas nimias, elevadas al tema de las controversias judiciales, Barranquilla ha tenido en este, y lo miro desde el punto de vista como abogado, ha tenido de pronto un poquito de mayor acierto en los procesos de conciliación, ha sido más conciliadora, y podríamos decir de que en todo sentido. En los conflictos grandes, cuando se dieron las convenciones colectivas de trabajo, avanzaron mucho en Barranquilla. En Barranquilla los paros esos indefinidos no fueron tan agudos como se dieron en otros sectores laborales del interior del país. Y creo de que por eso el derecho laboral en Barranquilla avanzó tanto y tan excelentes abogados en la materia, porque se hizo posible, frente a las peticiones laborales, frente a las posiciones de los patronos, tener mayor posibilidad de conciliación. Y en términos generales, ahora que se le impuso la conciliación a todo el derecho, especialmente como un requisito de procedibilidad, ha contribuido en gran medida los centros de arbitraje y conciliación a que hayamos tenido la posibilidad que se ahoguen en la conciliación lo que pudieran hacer conflictos que perduraran en el Poder Judicial. La experiencia, desde el punto de vista de la idiosincrasia y desde el punto de vista de las formas que hacen parte del contenido de la resolución de los conflictos, podríamos decir de que hay una mayor comunicación real de los jueces y del Poder Judicial Caribe con los abogados y las partes que en el interior. Los protocolos del interior son mucho más distantes y las distancias que asumen los funcionarios judiciales son sumamente más desagradables en el interior que en la costa. Yo podría decir que en eso de pronto las costumbres inciden también en la manera de resolver los conflictos. Yo creo que un poquito de más solidaridad social, si nosotros logramos integrar más al suroccidente y al suroriente marginal de la ciudad, y logramos un mayor alcance de las políticas públicas del Estado para detener las ambiciones del sector privado en el cobro de los servicios públicos, nosotros haríamos una ciudad mucho más espléndida de la que ya tenemos. Por mi vocación de servicio, la única razón por la cual dejaría la ciudad es porque pudiera generar una actividad que no fuera en la ciudad de Barranquilla, en que pudiera irradiar desde el punto de vista solidario al mayor número de personas, es decir, que sea para servir. De lo contrario, si no fuera por asuntos de salud también, que pudieran uno en cualquier momento tener que dejar uno su ciudad, lo haría, pero de lo contrario, de aquí de Barranquilla no me saca nadie, me sacan con los pies para adelante. Nos sobra solidaridad, nos sobra bacanería, nos sobra ganas de hacer las cosas bien y de amistarnos. Yo creo que esa nobleza del barranquillero
perdurará por siempre. Barranquilla es inigualable, es lo mejor. Y porque amo a Barranquilla.